Buenas noches. Bueno, yo creo que ha habido dos cuartos fundamentales. En el primer cuarto, quizás no hicimos todo lo bien que queríamos las cosas en el aspecto defensivo, sí estuvimos bien en el aspecto ofensivo, y yo creo que esta dinámica cambió en el segundo cuarto, que ha sido una de las claves del partido. Porque a todos nos vendrá a la mente, lógicamente, el inicio del tercer cuarto, pero creo que es básico la defensa que hemos hecho en el segundo cuarto para llegar vivos al descanso y volver de una distancia que se empezaba a alargar. Y bueno, lógicamente el tercer cuarto también ha sido clave, ¿no? El otro día en el tercer cuarto en Zaragoza hicimos 0 de 10 en triples, hoy hemos hecho 7 de 7, 7 de 8 al final, pero 7 seguidos, ¿no? El acierto del que tantas veces hablamos es fundamental. Hay que hacer un partido, como decíamos en la previa, brillantísimo para poder ganarle a un equipo como el Real Madrid. Después esa ventaja, bueno, pues la fuimos gestionando como buenamente pudimos, con errores, con aciertos, pero bueno, creo que llegamos al final entero, supimos escoger bien las acciones, tuvimos acierto en los tiros libres y bueno, eso fue definitivo para la victoria. Concho, la clave fue, bueno, una de las claves, tú lo apuntabas ahora, pero sobre todo el no dejar que se escaparan cuando estaban ahí con esa ventaja 8 o 9 puntos. Sí. El volver a estar ahí, a tenerlos siempre ahí exigidos. Y luego, evidentemente, como hablabas, ¿no? El acierto que tanto sí. Nos faltó y que hoy sí apareció al fin. Lógicamente, a todos nos vienen a la mente las seis primeras canastas, son seis triples, ¿no? Del tercer cuarto, es que es básico para coger la ventaja y después poder aguantarle ese arreón que siempre esperas del Real Madrid, en el que siempre vuelven, ¿no? Pero creo que ha sido muy importante que llegáramos vivos al descanso y metemos 16 puntos, que no anotamos mucho en el segundo cuarto. Lo que hacemos es un trabajo brillantísimo en el aspecto defensivo, con muchas ayudas, con mucha energía, pelando el rebote, aguantando los unos contra unos. Creo que ese es un punto clave y luego vuelvo a repetirte, claro, el acierto que hay que tener para ganar un equipo de este nivel. Sí. O partido de los guerrilleros, yo, Nacho, yo, por ejemplo, dice que no se gusta, digo yo, sí. Por decirlo, pero no sé, Nacho, yo, o yo, que hubiera yo, o yo, estos tíos que no aprenden las estadísticas y es donde se fundamentó, se incluía, pues hay que meterlas, evidentemente, pero sí. Para mí, el aspecto mejor defensivo, por haberlo sobre todo dentro, que apenas, y además sin faltas por parte de los tíos. Sí, estivo bien, Nacho, como tantos otros compañeros, ¿no? Hay estadísticas muy brillantes, pero penso que foron todos, ¿no? Os uns contra uns na pelexa polo rebote, que durísima contra un equipo como Real Madrid, ou que non che anoten moito en contraataque, e iso tamén ten que ver co acerto, porque si metes e obligas a que saquen de fondo, non é tan fácil que poden xogar a campo aberto, onde son demoledores. Ao final, inda que fagamos análises diferentes do aspecto ofensivo e o aspecto defensivo, van da man, unha cousa vai ca outra. La batalla táctica, sobre todo el segundo cuarto, que fue una batalla táctica en la que claramente hay seis ganadores, ya se preocupaba, no estabais con faltas, pero el esfuerzo, tremendo esfuerzo físico que tenéis que hacer, ya se preocupaba de cara al final del partido, teniendo en cuenta las rotaciones que tenéis. Bueno, ahora mismo somos. Bueno, 13 xogadores, inda que hoxe Osvaldas quedou fora porque estaba mancado nun hombro, pero, bueno, somos moitos e temos que pelexar e no último que pensaba que chegáramos máis ou menos cansados, non? Había que dalo todo, porque senón é difícil e eu penso que o equipo demostrou fortaleza ata o final, non? Porque incluso Benji, que estivo, me parece que 13 minutos seguidos e ao final seguía moi cansado, bueno, demostrou un derroche de enerxía, como sempre fai, non? Pero enorme, penso que o equipo no aspecto físico estivo francamente ben, chegou o quinteto co que rematamos, chegou ben de forma ao final. A vitória, evidentemente, é importantísima porque sumas, pero sobre todo no aspecto anímico, o volver, imagino, con un mes a destrar, imagino que eso será unha condición tremenda. Lógicamente, e demostrar que nos estamos aquí para o que estamos e que non nos imos render e que imos a seguir pelexando e a mellor forma de agradecer que o pabillón estivese cheo a rebosar como estaba hoxe é con iso, ¿no? Ca loita, ca pelexa, e o equipo está concienciado e vai no facer e non imos baixar os brazos. Outro día en Zaragoza que perdemos por máis de 20 puntos,
no lle podía reprochar nada a Rapaces que non fora meter alguna contra canasta, pelexaron e loitaron, increíble, non? A ver se agora temos esa pizca de fortuna que nos fai falta, non volvemos a ter lesións e este equipo é capaz de chegar ao final sano neste ras final que ven despois do parón que vai a ser básico para nós. Bueno, no sé, pocos matagigantes hemos tenido este año. Con lo que sí me quedo es un poco con lo que le decía Sergio, ¿no? La lucha, la pelea, la entrega, el pelear, el seguir, el querer, el saber que si te esfuerzas lo puedes conseguir, ¿no? Sabemos que estamos en una situación delicada, pero que lo vamos a dar todo y lo vamos a conseguir. Es lo que os llevo diciendo porque veo que los chicos creen en ello y que se lo van a dejar, ¿no? La alegría que había hoy, el esfuerzo con el que han entrenado esta semana, el esfuerzo con el que han entrenado la semana pasada en unas condiciones muy complicadas, yo creo que eso es el mejor reflejo del compromiso, ¿no? Y cuando tienes compromiso, sabes que las cosas pueden llegar. Luego hay que ser brillantes y hay que tener acierto, porque hoy han estado excepcionales en ese aspecto. Y para ganar al Madrid tienes que estar excepcional y lo han hecho, pero el esfuerzo, la lucha, la pelea, el creer en lo que haces, pues eso al final da sus frutos. 15 días por delante para reestructurar la refundada que hacías tú, sí, al equipo, y con euforia, ¿no? Con tranquilidad, pero con... Bueno, con alegría por la victoria, porque es para estar contentos, pero sí, tenemos que afrontar estos 15 días como eso, ¿no? Un periodo de tiempo para, bueno, pues acoplar a Maric, acoplar a Barlow, que Chemi siga mejorando, recuperar gente, trabajar, conjuntarnos y afrontar, como te decía, ese ras final que es tan importante para nosotros. Hay un jugador que queda de temporada, bueno, todos, pero hay un jugador que tiene que ser clave, que Burkis, que si no mete Burkis, sí. ¿Tú crees que este partido es más una cuestión de copo o una cuestión de solo a ver qué estaba haciendo? Sí, non era normal o 68% mellor que tiñan os primeiros partidos, nin era normal o 18% que levaban nos últimos, non? Por falarse de porcentaxes. O él lo que ten que sentir é que tenga confianza do corpo técnico, que tenga confianza dos compañeiros, e hoxe estivo moi acertado neses triples que mete, pero eu tamén destacaría hoxe moito de Dulkis o traballo defensivo, porque fixe un traballo defensivo espectacular, sacrificado, loitando, presando, asistencias, non sei con canta remato ao final, dúas, pero traballando, arreo, na parte de atrás do campo, que eso tamén é moi importante. E logo, pois, o que che decía, os tiradores teñen que ter a confianza, e ele ten a confianza do corpo técnico e a confianza dos xogadores, e seguro que nos dará máis actuacións como a de hoxe.